Amici e amiche di Galleria 1, buonasera, siamo qui ehm, a portarvi nelle vostre abitazioni una mostra molto importante che si sta tenendo in questi giorni presso la Galleria Valmor di Vicenza. La mostra ha un titolo ehm, molto particolare, uno sguardo sull'arte latinoamericana contemporanea dal 1960 ad oggi. E, e Quindi da subito invito tutti a partecipare perché è una mostra veramente... Molto, molto di qualità, che comprende tutti gli artisti, appunto, latinoamericani che hanno caratterizzato la storia dell'arte, dal movimento dello spazialismo all'arte cinetica e all'arte programmata e all'arte optical. Siamo qui e abbiamo l'onore di avere ospite, appunto, in occasione di questa mostra, e siamo qui in compagnia di Enrique Careaga grandissimo artista paraguayano eh, che appunto in questa collettiva eh, potete vedere delle opere già alle nostre spalle. E volevo appunto chiedere direttamente, volevo farvi sentire direttamente dalla viva voce dell'artista un po' la sua, eh, la sua storia, grande carriera artistica fin dagli anni 60, con la creazione tra i fondatori di un importantissimo eh, movimento, l'Ovisimos. E un gruppo di artisti appunto, che vengono coinvolti in Paraguay da parte, di, eh, de, appunto, da parte del suo principale fondatore Careaga proprio eh, per portare avanti quella tematica eh, dell'arte optical cinetica anche in questo paese, come già era accaduto in Argentina, era accaduto in Brasile e stava accadendo soprattutto a Parigi, grazie alla Galleria Denise René. Ecco a questo proposito maestro volevo appunto eh, chiederle, volevamo sentire dalla sua voce un pochino eh, di che cosa si trattava, eh, che cosa trattava questo movimento. Bueno, Un movimento di quattro giovani, abbiamo adesso entre 18 e 20 anni, il panorama culturale in Paraguay era molto chiuso, no? uh -huh. e... Non era possibile fare l'arte moderna o molto poco, no? anche per l'ambiente artistico, non solo del pubblico, ma anche di altri artisti eh, che erano con eh, la figurazione, eh, l'arte accademica, eccetera, e per loro eh, tutto l'arte contemporanea, l'arte moderna no, non esisteva, non doveva esistere. No? Okay. Eh, allora, abbiamo formato un gruppo per, per avere. de fuerza no pero eh, romper un poco de aquella fermetura digamos con ¿no? la chiusura de, del ambiente artístico paraguayano ¿no? y lo habíamos logrado no lo habíamos habíamos, habíamos logrado ¿no? eh, eh, el objetivo de romper eso y a partir de, ese, de esa ruptura en Paraguay el arte paraguayo ha comenzado a desarrollarse de una forma mucho más eh, rápida y a ponerse al día con el resto del mundo, porque okay. estábamos muy atrasados en aquel momento. Okay. Eh, bueno, la idea era también eh, hacer el arte óptico y cinético. Nosotros habíamos conocido en el 64, eh, en la Bienal de Córdoba, habíamos conocido a Soto. Uh -huh. Que había ganado el gran premio de la Bienal de ese año. Nosotros en ese momento todavía no hacíamos arte óptico, recién después nos pusimos a, a hacerlo. Y bueno, las obras esas nos impactaron mucho. Además, ese mismo año hemos conocido en el Instituto Torcuato de Itela de Buenos Aires a Julio Leparque, que también había ganado un premio en ese certamen, en ese concurso de arte. Y lógicamente con el ejemplo de Julio Lepar, de Soto ¿no? y todo lo que habíamos descubierto en Córdoba, en Buenos Aires, que para nosotros era un mundo nuevo, volvimos a Asunción con mucho ímpetu, con ganas de trabajar continuamente, no sin manches. parar, y así, así lo hemos hecho ¿no? durante todo el tiempo, el 64 restante, después en el 65, incluso en el 66. En el 66 yo estaba haciendo unas grandes obras eh, ópticas que fueron a la Bienal de Córdoba de ese año uh -huh. y bueno gracias a esas obras eh, me han dado una medalla, una plaqueta de oro, un premio en esa Bienal que era latinoamericana y eh, además eh, también creo que gracias a esas obras he logrado la beca del gobierno francés y ahí me he puesto en contacto con el maestro Vasarely. Uh -huh. eh, para ver si me podía aceptar en su taller. Y bueno, felizmente me lo ha hecho, me ha aceptado. Y creo que fui el último alumno que Basarelli tuvo, porque después ya empezó a, a rechazarlos. O a veces le enviaba a los, a los que peticionaban, le enviaba a su hijo Ibaral para que él se ocupe de, de los eh, latinoamericanos, de los jóvenes artistas latinoamericanos que deseaban trabajar con él. ¿verdad? Eh, bueno, cuando llegué a París, lógicamente mi primer contacto fue Julio Leparc, pues ya lo conocía de, de Buenos Aires, y Vasarelli, eh, obviamente, con quien de, me debía ver inmediatamente porque era el responsable ante el gobierno francés de, de mi trabajo, de mis estudios, etc. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahí el encuentro que, que coordinamos Vasarelli y yo fue en la galería de Denis René. Entonces, el mismo día que, que nos encontramos, Vasalelli ya me presentó a Denis René, eh, ya me hizo invitar incluso para una muestra co de colectiva. Eh, inmediatamente, Denis René me dijo, le dijo que sí, que, que me invitaba. Bueno, así que lleno de gozo, <laughs> feliz de la vida, el mundo se abría para mí, ¿no? Eh, a los. 22 años, ¿no? cuando la se pequeña, tenía 22 sí. años y estaba, bueno, no sé, como flotando, digamos, de, de felicidad, porque estaba con el creador del arte óptico prácticamente, con claro. la galerista más grande y más reconocida claro, de, de, el centro de del mundo, mundo, del arte exacto, óptico, del arte óptico y cinético, ¿no? Sí. Y también, bueno, ahí mi contacto con Julio, a través de Julio, con todo el resto del grab que Julio me fue presentando también de a poco a Horacio García Rossi, a Sobrino, a Morelé, a Stein, a Ibaral, y mi relación con ellos siempre fue excelente. ¿no? Y bueno, fui conociendo a todos los otros después, a Bardánega, a Marta Martabotto, en fin, formamos como una colectividad latinoamericana que siempre estaba en contacto. Eh, siempre nos reuníamos, hacíamos fiestas, ¿verdad? juntos, eh, asados. <laughs> Entonces, era como una gran familia eh, de, de artistas y una gran familia, de, sobre todo, del arte óptico ¿no? y magico, cinético. ¿no? Creo que ha estado un periodo bellísimo, donde si okay. c'era un intercambio de experiencias entre todos y, digamos... Gli artisti che in quegli anni si esprimevano su questo tipo di modo, questo modo di fare arte, insomma. Sì. Sì. Me llenaba mucha satisfacción, era que no había ninguna envidia entre un artista y otro, era toda una colaboración permanente y constante. Si alguien tenía algún problema técnico, acudía a otro de sus compañeros artistas y le consultaba, inmediatamente le daba la información que, que era necesaria para que pueda resolver su problema técnico. ¿no? Muy después, bueno, mi venida a Italia también, gracias a De Marco, Ajá. que fue el que me trajo a Italia, que me presentó a Armando Nizzi. Con quien he empezado a trabajar y a exponer después y bueno y ahí también bueno, el contacto con todos los artistas de aquí de Italia con Bruno Munari con otros ¿no? que frecuentaban siempre la galería de, de Armando Nisi nice. y bueno eh, feliz de la vida de estar también en Italia y además es eh, Italia me ha gustado mucho siempre. Y me ha gustado sobre todo el desarrollo cultural que tiene. ¿no? Uh -huh, Porque, y yo creo que eso es gracias a la descentralización que tuvo siempre Italia. Entonces hay una cultura general en cualquier pueblito que uno llegue, hay, uno siente cultura. ¿no? Hay también un, una transformación, un enriquecimiento del trabajo, creo, uh -huh. anche, ¿no? del modo uh -huh. de hacer arte, a través de la cultura más clásica, más pero Italia se ha desarrollado incluso mucho gracias también al desarrollo del design, ¿no? Y gracias a Munari, por ejemplo, ah, que trabaja ha trabajado mucho con eso y se ha, Italia se ha puesto muy al, al día con todo aquello del, del diseño moderno y todo eso sea. y eso ha ayudado mucho también a que el público italiano evolución hacia el arte contemporáneo, hacia el arte moderno, y guste de todo eso, ¿no? Sí. Cosa que en Francia, por ejemplo, no, no sucede eso de la misma forma. Francia, sí. okay. como siempre, estuvo centralizado sobre París, entonces, en las provincias hay una especie de alejamiento de todo eso, sí, ¿no? Sí, sí. Y están más cerca de todo el arte de, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Del expresionismo, del impresionismo. Entonces, el público gusta más de ese tipo de cosas que del arte moderno, ¿no? Hablo de la generalidad del público. La generalidad del público aquí en Italia gusta del arte moderno, ¿no? sí. Sí, 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 eso, eso en Francia no se da, y creo wow. que en los otros países no sé si se da la misma proporción que se da en Italia. ¿no? Okay. ¿Esperienza eh, eh, parigina, poi experiencia anche en Italia, y e successivamente, cómo es el suo la... iter artistico dopo queste dos experiencias? Bueno, en el 78 yo tuve que regresar a Paraguay. Eh, mm -hmm. con una... Tuve que regresar por un problema familiar y regresé con una idea que tenía de hacía ya dos años, que era de montar un taller en Paraguay y tener el, el, el de París. ¿no? Eh, surgieron muchos proyectos con esa idea en el 78 en Latinoamérica, exposiciones en la Argentina, exposiciones en Uruguay, entonces me quedé trabajando, trabajando, pasaron los años y yo tenía en ese momento una tarjeta de residencia francesa que era válida por tres años. Eh, en, esa, en esa época, los paraguayos no precisábamos de visa para instalarnos en Francia, para permanecer en Francia. Eh, ya en una ocasión yo me había atrasado eh, en presentarme a la prefectura de policía para renovar mi tarjeta de residencia. Había, tenía un atraso de dos meses. No me hicieron ningún problema, me pusieron esta día interrumpida tal fecha, tal fecha, y me volvieron a dar la tarjeta de residencia. En ese momento, cuando yo volvía después del 78 a Francia, volví en el 80, volvía con dos meses también de retraso del vencimiento de mi tarjeta de residencia. Y cuando llegué a Francia, dije, bueno, me presenté a la prefectura de policía para renovar la, la residencia y me dijeron, no le podemos renovar su residencia. Yo pregunté, ¿por qué así sorprendido? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Hice algo malo? ¿no? Y me dijeron, no, usted necesita una visa de larga estadía una visa larga hasta 10, y los paraguayos nunca hemos precisado visa. Y me dice, ahora sí, las leyes han cambiado. Fue el gobierno de Mitterrand que había cambiado por los problemas, creo que de los países del este, entonces a partir de ahí también empezaron a exigir eh, visa a los países, a algunos países latinoamericanos sobre todo, supongo, ¿no? Y bueno, no estaba yo informado de eso, entonces bueno, yo me vine, por supuesto, sin visa. Le dije, no me, harán, no me van a hacer hacer 10.000 kilómetros de regreso para buscar una visa. Yo vivo aquí, tengo todas mis cosas aquí, tengo mi cuenta bancaria aquí, todo. Y me dice, sí, tiene que hacer los 10.000 kilómetros de regreso para buscar la visa. <laughs> entonces, entonces dije, bueno, va. Dije bueno, Yo a veces pienso que uno tiene su destino. Entonces dije, bueno, el destino quiere que me quede en Paraguay. <laughs> Entonces me quedé trabajando en Paraguay y bueno, um, viajando mucho también en Latinoamérica, eh, yendo a Chile, a Uruguay, a la Argentina, a Venezuela y bueno y exponiendo en esos países ¿no? claro, eso y, bueno. Y, tra y bueno y llevando siempre mi trabajo mi trabajo óptico cinético y un poco espacial también porque lo mío también tira va un poco hacia lo hacia lo espacial dentro de la del plano digamos ¿no? uh -huh. eh, que es una cosa bidimensional entonces bueno traté de crear desde el inicio de los años 74, más o menos 73 74 de crear así como el arte óptico crea el movimiento virtual trate de crear el espacio virtual para que el público sienta que que puede que, eh, entrar dentro de la obra sentir lo que la obra está saliendo para afuera sí, no una Ut claro eh, utilizando lógicamente la perspectiva italiana la italiana no okay. Credo che la cosa più eh, interessante a questo punto sia vedere direttamente eh, i lavori del maestro partendo da questa opera che abbiamo qui esposto appunto in questa collettiva che è la più, ehm, la più storica del 1970, più precisamente 1975. Ecco, eh, volevamo sapere maestro, ce la descriva un po' lei che credo che... que no ci siano palabras mejores que directamente el artista, artista explique bueno, su labor. Bueno, como había dicho anteriormente, a partir de los años 73-74 eh, me interesé en el espacio y la idea fue introducir el espacio virtual dentro de la obra bidimensional. Eso eh, fue basado en unos trabajos anteriores de arte óptico y cinético que había hecho y con la participación del espectador. También, eh, yo en, aquella, en aquellos años eh, parisinos, 68, 67, había hecho discos que giraban y eran eh, iluminados con luz negra dentro de unas cajas negras y con pintura fluorescente. Entonces solo se veían los colores fluorescentes dentro de un espacio negro, vacío. Después he hecho unos juegos para la Bienal de San Pablo, para la décima, eh, que eran un juego de ping-pong otro de cricket pelotas de boxeo o sea que propuse una sala toda de juegos en la Bienal de San Pablo y también la mesa estaba trabajada por mí con diseños ópticos ¿no? eh, el espesor de la mesa eh, estaba pintada de negro los soportes de la red pintados de negro eh, las pelotitas sí estaban pintadas en colores fluorescentes eh, el diseño de la mesa era de color fluorescente y rayas negras, o sea, intercaladas. O sea que lo único que aparecía después eran las rayas eh, fluorescentes y lo, todo lo que era negro desaparecía. Entonces daba la impresión de que la mesa estaba flotando en el vacío okay. y eran una sucesión de líneas de colores fluorescentes. Okay. Eh, las raquetas estaban pintadas también en colores fluorescentes, en diferentes colores, en rojo, en vermelho, en... Vermello, en eh, Verde, en amarillo, en azul. Y entonces el público podía elegir la raqueta que quería o la pelotita que quería según el color de su predilección. Y podía hacer el juego, podían hacer un juego de dos personas o de cuatro personas. ¿verdad? Y todo eso era en una sala negra. ¿verdad? Entonces eso daba la impresión, como dije, que eran sucesión de líneas flotando y que conformaban un plano que era la mesa de ping-pong. Y al mismo tiempo se producía el juego óptico entre, con la red y el diseño de la mesa. Entonces cuando el jugador eh, hacía su juego, es, es, su movimiento, entonces ahí se le producía una interferencia de líneas y le creaba una, el, el movimiento óptico virtual. ¿no? Okay. Y al mismo tiempo era el público el que estaba creando la obra porque según el juego que hacía... El movimiento de la raqueta dejaba eh, destellos en el espacio y también la pelota de ping pong dejaba destellos en el espacio. O sea, que el público era el que realmente hacía la obra y lo mío era solamente una propuesta. A partir de todo eso, un análisis de todo eso, me llevó a, a, justamente a buscar eh, la plasmación del espacio virtual en, en el plano bidimensional. Y esta es una de las obras de aquella época, ¿no? De, que trata de, de lograr eso, ¿no? Y usando, como dije ya hoy también, la perspectiva a la italiana, la perspectiva del renacentista, y al mismo tiempo de ir creando espacios, de hacer sentir los espacios que están dentro de un cuerpo, ¿no? Como estos, por ejemplo, y después, después lo fui llevando cada vez más, más lejos a, esa, a, esa, a ese problema espacial, ¿no? Perfetto, mentre passando all'opera successiva, che è un'opera più recente, qui c'è proprio, se non sbaglio maestro, proprio un senso di, proprio cinetico, di movimento legato alla, alle sfumature dei colori, è vero? Cioè lo spettatore muovendosi di fronte all'opera crea dei movimenti virtuali. Esattamente, questa opera è basata in bossettos che Gioia aveva fatto nella epoca parisina. Eh, un poco basado también en eh, la cestería de Paraguay y en los tejidos indígenas. Eh, yo creo que hay que tener en cuenta que en América Latina eh, el arte geométrico eh, siempre ha sido muy desarrollado por los indígenas, tanto paraguayos como venezolanos o peruanos o ecuatorianos o colombianos. ¿no? Si uno observa las obras de estos indígenas, uno ve que prácticamente la totalidad es toda geométrica y óptica. ¿No? O sea que tenemos, realmente así como escribe la señora Balmore en la presentación de la exposición, ¿verdad? tenemos una, como una tradición también de arte geométrico, de expresión geométrica, de arte sí, sí, óptico. ¿no? O sea que en cierta medida, bueno, algunos tomamos un poco esas, esas raíces, digamos, y, y lo tratamos de llevarlo más allá y de intele intelectualizarlo, ¿verdad? Porque el problema del indígena es que no lo llega a intelectualizar, que lo hace... De, directamente como, como una expresión normal y habitual, ¿verdad? como un gesto prácticamente. ¿no? Uh -huh. Y bueno, me baso a veces en esos, en esos diseños, en esos temas, y mismo la cestería, también paraguaya, la cestería popular, que es una mezcla también un poco de lo indígena con lo, con lo español, digamos, ¿no? con lo... De la... uh -huh. Y entonces a partir de esos diseños, bueno, voy haciendo cambios, eh, buscando otras formas. Eh, y tratando lógicamente de producir siempre el movimiento óptico, ¿no? Que era el objetivo de aquella época, ¿verdad? de los años del fin de los 60 en París Perfecto. y en Asunción también. ¿no? E, pasando a la tercera invece opera, vediamo, qui c'è un'ulteriore variante di quello che è il suo lavoro, Eh, vediamo de, delle linee meno, meno geometriche, meno, più, più movimentate nel, nella stesura delle, delle, delle forme. Questa bueno, obra è di los últimos años e la idea surge acá eh, del fatto che nella la tutto si trasforma. Todo cambia, no hay nada constante, no hay nada perpetuo. Y la naturaleza es una cosa que siempre me ha llamado la atención a mí y muchas veces está presente en mi obra, ¿no? aunque sea abstracta y geométrica. ¿no? Eh, que todo lo que tiramos prácticamente, ¿verdad? De, cae al suelo y del suelo surge, tiramos una semilla, surge una cosa y surge un árbol ¿verdad? Uh -huh. totalmente diferente de aquella semilla. Eh, tiramos otra semilla y surge otro totalmente diferente ¿verdad? y mismo nosotros que nos vamos transformando nacemos también llamémosle de una semilla ¿verdad? y poco a poco con el tiempo nos vamos transformando ¿verdad? entonces un poco la idea de esta obra es dentro de ese espacio verdad que es el nuestro es eh, de unas rayas horizontales van surgiendo se van transformando y van cambiando y van okay. tomando un movimiento y Cambiando de forma, cambiando de luces, Una ¿no? ¿no? Sí, de Exacto. Exactamente. ¿No? Y dándole siempre un poco esa idea, sin usar la perspectiva a la italiana, de darle esa idea de profundidad y de espacio, la ¿no? La profundidad es siempre con Esta no. idea de como vamos, no? la luz que veo, ¿eh? La luz y el movimiento mm. siempre fueron los elementos importantísimos, ¿no? Y yo, yo pienso, ¿verdad? Y, o sea, pienso y estoy convencido de ello, de que en el universo hay cuatro elementos esenciales, que son el, eh, el espacio, el movimiento, el tiempo y la luz. Sin esos cuatro elementos nada existiría, ni el universo, ni nosotros, ni nadie. Y el espacio sobre todo es fundamental porque sin ese espacio, que es este, en el cual nosotros nos encontramos actualmente, ¿verdad? Y que no lo comprendemos, ¿verdad? No, sí. lo, no lo podemos agarrar, no lo podemos decir, ¿no? Y hasta hoy día no entendemos lo que es, nos desplazamos en él, pero no, no, no podemos entenderlo, ¿verdad? Y este espacio en el cual estamos viviendo es el infinito, ¿no? Va, no sabemos hasta dónde, ¿verdad? lo podemos imaginar, 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 rompernos el, el, eh, el cerebro, que no, lo, no lograremos nunca. Imaginar hasta dónde se extiende ese espacio, ¿verdad? Y todo lo que pueda haber en ese espacio, y todo lo que se va transformando en ese espacio constantemente, uh -huh. ¿verdad? Y el movimiento, que así como acá en la Tierra también, en nuestro planeta, ¿verdad? nada está estático, no existe nada estático en el universo. Todo está en perpetuo movimiento, así sea en el microcosmos como en el macrocosmos. Todo es un perpetuo movimiento, y de ahí también el interés, yo creo, que del artista óptico y cinético de plasmar ese movimiento, ¿verdad? que nos, yo creo, que son elementos un poco eh, metafísicos que nos preocupan a todos. ¿verdad? A todos los seres humanos, o quien más, quien menos, siempre ha pensado en el momento que habrá más allá en el espacio, o, o por qué se mueve, o por qué esto, por qué se cambia, porque siempre nos preocupa, ¿verdad? ya sea al individuo del África, o del último rincón del África, o al del país más desarrollado, son temas que siempre nos preocupan, que nos atraen y que nos intrigan. ¿verdad? Y bueno, aparte del movimiento. ¿Verdad? Es el otro elemento, ¿verdad? dado que todo está en perpetuamente, y sin ese movimiento nada cambiaría tampoco, porque es gracias al movimiento que las cosas van cambiando y desarrollándose, ¿verdad? la energía. La energía y la, de la energía consecuencia es la luz. ¿verdad? Y esa luz también, que sin que también gracias a esa luz, que es energía finalmente, ¿verdad? es que nosotros también existimos y nos vamos transformando. Y en cierta manera eh, somos nosotros energía. ¿verdad? Y si somos energía, somos luz. Sí, sí. Y aparte de eso, al hablar de espacio, tendremos que hablar ya del tiempo. Pues al hablar de espacio ya presupone automáticamente tiempo. ¿verdad? Y también el tiempo es una cosa muy relativa y que tampoco lo comprendemos exactamente bien. ¿Cómo se desarrolla eso? Porque nosotros lo medimos en función al movimiento de la Tierra alrededor de nuestra estrella, nuestro Sol. Pero los, los otros planetas tienen otro tiempo. Y en el espacio... En el, también en un otro modo, cierto, Cada uno la su interpretación. Y también para el desarrollo y para la transformación necesitamos tiempo. Sí, sí. Bene, io credo che eh, sia stato veramente... Ringraziamo intanto il maestro Carreaga di, questo suo, eh, di averci eh, così accolto eh, attraverso queste spiegazioni delle sue opere e eh, di, fa... di, di averci fatto conoscere a fondo il suo, eh, il suo modo ecco, di fare arte e quella che è stata la sua importantissima carriera artistica e sono convinto che tanti collezionisti che ci hanno seguito da domani vorranno saperne ancora di più perché sono dei lavori di una strema qualità. Io credo che solamente vedendo le immagini dei lavori che... E avete avuto l'opportunità di visionare eh, dalla misura della, eh, della storicizzazione dell'importanza di un artista eh, come Careaga. Quindi, un grazie ancora, maestro, di questo piacevole incontro. E speriamo che i nostri collezionisti da casa potranno avere opportunità di vedere altre sue mostre qui in Italia. Mi piacereva molto, e anche grazie a lei per, per l'invitazione di questa intervista.